Igual sí que me queda un poco dormido. Qué sueño, ¿no? Ay, ahora me he tomado un café con una galletita. A ver. Chiquité todo lo que tengo aquí, que no puedo, que no debe estar. No te vayas a cerrar. A ver, ¿por qué no te quieres cerrar tú nunca? Perfecto. Vale, se lo dejo ahí, se lo dejo aquí. No, tú no. Esto no tiene un archivo reciente. Esto es lo que quería. Tenerlo ya a mano. Y cerrar esto. Esto también lo vamos a cerrar. Y esto también. Esto lo voy a poner aquí por si se ve en algún momento. A ver. Este mail no lo había visto. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Fuera. Y todo esto cerradísimo. Vale, yo creo que ya. A ver. Oh, sí que estoy mayor, creo que lo mal. Vale. Esto no hace falta verlo, pero esto sí que lo voy a arrancar. Y lo voy a mover. Bueno, realmente aquí me parece bien. Esto lo debí cambiar, le debí cambiar el nombre, yo sí. Venga. Vale. A ver que vea eso cómo quedó. Joder, pues no me parece mal. Ayer no estaba tan. Ayer no estaba. Voy un momento a por una rebequita, ¿no? A ver. Voy a ver de todas maneras. Vale, perfecto. Pero luego no siempre se autoconfigura. Pero hoy parece que lo ha hecho solito, mejor. O a lo mejor lo he hecho yo mientras. Vale. Yo creo que con esto
me siento suficientemente cómodo. Y esto le estamos poniendo a 18. Venga, perfecto. A 18 y 27 a lo mejor sí que lo cambio a 18 y 26. Porque sea para, o a 18 y 28. Pero sí que creo. Que esto se lee suficientemente bien. Así que me gusta que tenga. Se lo he puesto el espaciado, se lo he puesto al amor. Pero ¿y qué? ¿Sabes? Que vengan a detenerme a casa. Y que traigan pan, ¿no? Sí, yo creo que. Que no sé si esta semana he hecho compra o no. Bueno, pues si vienen a detenerme, que traigan galletas o croquetas o alguna cosa así, que siempre era, pero está muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, el título se va a quedar siempre, el tema del tiempo de lectura, creo que no me importa tanto. Estaba bostezando, perdón. Lo de tiempo de lectura creo que no me importa tantísimo. Y creo que queda suficientemente bien. Entonces aquí me voy a hacer componente. ¿Qué tamaño estoy usando para cuando el pantallazo es muy grande? O sea, la pantalla muy grande. 30. Es un poco tocher, ¿no? Sí, esto lo veo en. Si esto es 78, sigo aquí utilizando 20, que son como los 18 que he puesto. Es que ahora va a tener mucho más bloque y va a tener un poco más de espacio. A lo mejor. A lo mejor 18 es poquito. Claro, aquí es que lo estoy viendo. Aquí es que lo estoy viendo, tochaken. Vale. Por ahora está bien. Si luego veo que cuando lo maquete y veo que se queda pequeño, pues ya lo haré un poquito más grande. Aquí sí que a lo mejor sí que necesito más espacio. Pensando si podría hacer un componente con esto y que se ajustase solo. ¿Qué le pasa a mi gato? ¿Te has despertado y estaba solico? Pues vente. Pues vente aquí. Ya estamos. Es que hoy el gato está con una especie de ataque de mimo, ¿eh? O estoy contigo o me muero llorando agriamente. Pero bueno. Vale, pues vamos a probarlo. Y si yo le digo a este. A ver, vamos a probar a ver si podemos hacer un. Es que con esto igual sí que se puede hacer un componente, igual no, ¿eh? Porque esta parte sin el auto layout no tengo tan clara si la puedo hacer. Yo creo que puedo decirle que este cuadrado tiene que escalar sin problema. Creo que puedo decirle que este esté centrado y centrado. Centrado y centrado. Sí. Lo que no sé si esto va. Y este, que está aquí, creo que lo podría meter dentro del grupo, pero encima,
y decirle que no tiene que escalar, que simplemente tiene que estar a la izquierda y abajo. Te ha ido. Si ahora hubiese algo de justicia en el universo, mundo, yo debería poder pegarlo aquí. Engancharlo ahí. Eso tiene lo... Está así girado y no tengo muy claro por qué. Pero de todas maneras yo quiero... Yo no quiero que rote, yo quiero que sea más... Vamos a desagrupar esto. Porque esto es una máscara. A lo mejor eso no le acaba de. A lo mejor eso no le acaba de emocionar. Ese grupo es así, pues desagrupado. A ver. Si ese lo vamos a enmascarar. Esto algo debido no gustarle y ya. Vamos a meter este aquí dentro. Y a ver. Y a ver qué es lo que no le está gustando a. Este tiene que escalar correctamente. Este lo vamos a querer centrado y centrado. Y este lo vamos a querer a izquierda y derecha. Y ahora vamos a coger el este que no le debió molar cuando lo creé. Y ahora vamos a probar a estirarlo. Correcto. Ha vuelto a hacer el mismo rollen. Pues no pasa nada, lo vamos a desacoplar, lo vamos a volver a montar y ya está. Sí, será por. Que no era. Vale. Este lo vamos a poner. Vale, es igual en grande. Vamos a querer. Esto lo tengo donde estaba la última vez, ¿no? Vale, lo ocupé todo. ¿Y aquí cuánto lo hemos puesto? Seleccionado esto.
que enganche en el píxel, quiero que enganche en mi rejilla. Para eso, que para una vez que la pongo. Vale, y ahora esto está como a 3, pues esto va a estar también a 3. 25, pues a 24. Vale. Y ahora simplemos esta imagen. Como es la única que va a ir a pantalla completa, yo creo que aquí no necesito la máscara. Aquí simplemente la... va a ir a lo que va y se va y tranquilamente. Y esta... va a ir a izquierda y abajo, o a derecha y abajo. Y lleva 8, ¿no? Que son 10 y 2, 10 y 2. Y esta... ahí. A lo mejor aquí un poquito de más tamaño no haría. A ver, esto no le está... vale, esto que se ha bajado. Vale, otra. Perfecto. Vale, aquí el problema que tengo es que la pantalla es tocha y... y aquí estaba poniendo esto a... Sí. Pero vamos a probar a poner esto. Venga, 30. No, 130 no. Sí, ahí tengo. Pero bien, hacemos así. Le ponemos la
ponemos la altura buena, la, el ancho bueno. Ahí está. Aquí sí que me lo he pasado un poco eso por el forro, ¿no? ¿Dónde lo he puesto aquí? 27, que serán 26. Vale, esta, cuando tenga una a dos líneas ya calculo bien el tamaño, el interlineado que quiero. Por ahora eso. Esos 30 sí que me gustan, sí, a lo mejor 30 se me hace un poco no está mal. Ay, malditos, creo que funciona. Venga. Pues con mucho cuidado entonces. Corte o no corte, pero creo que me gusta más. Creo que me gusta más 28. Voy a ir poniendo cajetillas. ¿De qué tamaño tengo puesto? Había puesto esto. 130. ¿Y esto? También de 130. Vale, pues aquí creo que van de 120. O de 100. O de 100 un poco más. Bueno, 120. Vale, yo creo que eso sí que lo puedo conseguir. Vamos a poner esto en orden. Tú ahí, correcto. Esos son tres. Perfecto. A lo mejor aquí 120 se me hace poco, ¿eh? 120. Estos 136 sí que me gustan más. En cuanto este caiga en uno cuadrado, igual se va a ver regulero. Pero sí que me gustaba poder tener algo así. Ahora lo que me gustaría saber es que esto
Es que esto de alguna manera. Este tipo de energía solo lo voy a probar ahora. Porque aquí yo puedo dibujar lo que me dé la gana, claro. Este lo voy a borrar. Ese borrar. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no se ha puesto 24 justo? Esto tenía que ser 136. Y este también tenía que ser. No, la posición es que me agota un poco, ¿no? Pasa es que este no entra justo. Eso es lo que ha pasado. Vale. ¿Qué le pasa a mi gato? Estos dos encajan y los demás ya tienen que encajar bien. Correcto. Son 130 y 6. Este encaja bien. Ahí hay unos píxeles que no, pero que me dan igual. A ver si esto pudiese engancharlo ahí. Si puedo mover esto. Madre, la ponemos. ¿Por qué tiene la posición? No lo puedo entender. A ver si que lo puedo entender. ¿Por qué no? No me lo puedo creer. Ahora. Vale, y ahora sí que están los 24 justos, correcto. Sean también 136. Vale, yo lo que quiero conseguir, quiero ver que esto que ha quedado, que ahí me gusta cómo queda. Quiero ver que realmente lo puedo hacer. Ay, por favor, aparta un poquito una parte. Es que tienes que estar encima todo. Este gato no siempre se pone encima, pero tiene que estar encima hoy. Y está siendo un día muy complicado. Porque todo el rato porque hay gatos que se cogen y se ponen encima y ya está, ¿no? Pero este no.
Este es más como, este es muy señor, este es muy de pedir permiso. Entonces se va pegando, se va pegando, se va pegando y como que se pone a la cola, ¿no? Y entonces él mira donde quiere estar. Entonces se queda aquí muy pegadito y cada vez se va arrimando más y mirando a tu pierna diciendo, me quiero poner ahí. Y cuando le dices que no, pues mira al infinito reflexionando sobre la vida. ¿Verdad que sí, buena parte? Eso. Vale, pues vamos a ver que esto lo podemos hacer. Que esto lo podemos hacer sin problema. No debería ser... No debería ser muy difícil. Vamos a probarlo. Voy a quitar esto y vamos a... Ah, lo puedo hacer aquí directamente. ¿Por qué no? Como ya tengo los elementos... Entiendo que cada pose es un bloque, le vamos a dar color y lo de dentro nos da un poco igual. Venga. Entonces nos vamos a hacer una... uno nuevo y aquí lo vamos a ir probando. Entonces, tiene el post. Este. Me quedo con este. Y aquí es donde vamos a hacer nuestra... rejilla, que aquí si se ve esto tiene lo esos ocho niveles, ocho columnas, dicho ocho niveles porque igual no me levanté nunca de la siesta. Vale, entonces aquí tenemos el contenedor principal, aquí tenemos las criaturas y aquí tenemos el y a esto le vamos a poner un color así, como muy llamativo. Un lima, que es el que está de moda ahora. Vale, entonces esto va a tener un display grid, como una casa de grande. Se debería, si hubiese justicia en el mundo, se debería ajustar a esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, esas 6 columnas que hay, que tiene ahora. Y vamos a decir vale. Aquí yo creo que el truco está que le vamos a decir que solo hay una columna, que va a ser el de el tochak este, pero no quiero esa medida, quiero esta. Que ahora veremos la medida que tiene que ser eso y ya está. Porque esto tiene 310. Ese va a ser 320. Le vamos a decir que tiene. Aquí ya se lo voy a poner en píxel. Porque es solo una prueba. Ya luego esto luego ya se irá ajustando y lo que vamos a decir es que el grid creo que era auto road va a ser de 136. Ahora como
no huelas tanto a la camita, esa camita huele a ti. Buena parte. Está viendo a ver si se tumba. Y no le está convenciendo algo. Venga. O sea, lo que haya puesto algo mal debería estar bien. Ah, porque estoy marcando la columna que no es. Y el gap. Por eso no está bien. El gap es de 24p. Y ahora vamos a ver que efectivamente esto está bien. Lo que pasa es que ahí están empujando las criaturas y no pasa nada. Pero aquí tengo. No son. Son 6, porque se está yendo. Este content debería ocupar. Es que a lo mejor el content. Ah, porque este se ha ido un poco. Vale, cuando empiece a arreglarlo ya quedará bien. ¿Cómo vamos a ponerlo eso para ver que esto lo puedo ir guardando para no perderlo, ¿verdad? Guardar y vamos a llamar. Ah, le vamos a decir que cada uno. Reroll 2.expansion. Porque se lo estoy poniendo al que me da la gana y no al que tiene que ser. Pues sí que tengo que estar dormido. Claro. Esto es lo que quiero. Y este, para que se vea, le vamos a decir que tenga un alto de tiempo. Porque este no se está adaptando nada. Ahora, esto tiene mucho mejor. Esta tiene mucho mejor pinta. ¿Por qué no encaja? Porque debe tener algún tipo de margen. Pero no sé quién tiene. No sé si este. Es el ítem el que tiene un margen. Vale. Estimado ítem. Te tienes que ir. De margen, me refiero. Ah, porque le he puesto un más de eso. Ay, bueno, no pasa nada. Claro, esto es como mucho más específico y entonces no lo. Con el S normal no lo. Bueno. Si es una prueba. Que pongo un important como una casa de grande. Esto no lo hagáis en casa. Pero para hacer la prueba me da igual. Si solo quiero ver. Solo quiero ver que los puedo ajustar. Lo ver cómo está hecho con un posicionamiento, que encima de posicionamiento, pues me da igual. Vale, el primero está guay. Ahora lo que quiero ver es cómo hacerlo de lo siguiente. Esto posiblemente. O sea, luego ya veré cómo lo resuelvo. Lo que quiero es poder plantearlo
Este era 4, ¿no? O era 3. Creo que se lo he puesto en fino y no en andaluz. Bueno, juraría que no encaja perfectamente, pero igual eso lo sueño hablando en lugar de mí. Esto lo hemos puesto así, ¿no? Era 4 y este 2. Vale, pues al 3. Le vamos a poner que tiene que usar, que tiene que ocupar 2. Vale. Perfecto, hasta aquí en principio perfecto. Este es el primero que va a dar. Que va a dar un problema, que simplemente va a llevar. Esto no tiene un auto indentador. Se ve que no, pero bueno. Vale. Ah, venga. Igual va a ser más fácil. Igual va a ser más fácil de lo que pensaba. Este es el que a lo mejor es un problema. Pero bueno, ya ahora lo veremos. Y ahora ya decimos que vayan de 2 en 2. Pero aquí. Bueno, ahora vamos a quitar esto. Lo que vamos a decirle es que el de por defecto ocupe 2. Y el primero tiene que ocuparse. Dios, si no se lo tengo que decir a todos los demás. Esto lo voy a poner aquí a la derecha, porque tengo pantalla suficiente. Que sean 3. Esto ya va mucho mejor. Entonces, claro, aquí con este tamaño de fuente igual sí, pero ahora mismo el tamaño de fuente me da lo mismo. Técnicamente este historia que lo puedo hacer. Que ahí no encaje, creo que es por el redibujado, pero eso me da igual. Sin que sirva de precedente, voy a hacer la media query al revés. Para ver que este tiene un poco de truco, pero perdón. Este tiene un poco de truco, pero este tiene bastante más. Entonces vamos a probar este. Este no debería ser muy difícil. Lo voy a ir guardando. Esto es una cosa que pienso que Chrome no la tiene y que mola mogollón. Si yo ahora recargo la página, pues lo pierdo, pero lo puedo volver a aplicar. Me vengo aquí, lo engancho y le digo para adelante. Y ya lo vuelvo a tener. Y me suena que Chrome esto no lo tiene. Esto y el rollo de la consola. Que puedo poner este modo de vista y escribir JavaScript aquí a Cholonaken y dándole a ejecutar. Aparte, pues Chrome tendrá sus cosas buenas, pero yo me quedo con esta. Vale, entonces aquí vamos a poner una media query. Estoy escribiendo fatal lo que me da la gana, ¿eh? Pero bueno, como es de prueba, me permito ser cacharrero si quiero. Esto lo quiero para 7, 6, 8.
Y aquí le vamos a decir a la criatura. La criatura no. Aquí le vamos a decir a esta criatura que tenga otro color, por lo menos para ver. Y le vamos a decir que sea. Ahí este que hace mucho que no lo uso. ¿Cómo? ¿Cómo es el otro? Vale, esto es un problema. Porque esto no quiero que pase. No quiero que sea tan chiquitico. Pero ahora mismo, como esto es de prueba, me da igual. Venga, azulillo. Entonces aquí le vamos a apañar esto un poco. Aquí lo que le vamos a decir. Esto lo puedo. Sí. Ya no hace falta decírselo porque lo. Y aquí lo que vamos a decir es que quiero que tenga 4. Este tiene 200 y el resto tiene 120. Pues venga. Este tiene 200, este tiene 120. Y así por lo menos. Y el gap de. Pero 16. Así por lo menos. Sé que lo que estoy pintando luego lo voy a poder llevar a cabo, ¿no? Con el primero no hay ningún problema, se nos lo vamos a quedar igual. Vamos a empezar con el. Con el segundo. El segundo va. Ahí no, aquí. Va. Vale, ya todo van de 2. Que esto es lo que pensaba que no era tan fácil que fuese a funcionar. Entonces se lo vamos a poner aquí. Vamos a decir que el de por defecto. Aquí está que me da un poco de agobio. El de por defecto sea de 2. Porque hay unos que están ocupando 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Ah, porque este está empujando. Porque porque. Ah, vale. Vale, porque le estoy diciendo que sean. Le estoy diciendo a todos que sean de 2. Y estos pueden bajar y este no puede bajar por alguna razón, seguramente porque este le haya dicho algo a la loca. Siguen utilizando las 6. Aunque aquí le tengo puesto que sean 4. Pero aquí sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alguno le estoy diciendo algo que no tiene que ser. Al primero. Le estoy diciendo que sean 6 y ese es el que me está haciendo todo el mal posible. Le vamos a decir que sean 4. Y ya está arreglado. Perfecto. Vale, ahora ya esto no tengo que decirle. Este no se lo tengo que decir para nada. De hecho sí que se lo tengo que decir a los que los tengo sobrescritos. Esto no pasaría al revés. Pero como ahora en la prueba sí que está pasando. Está pasando. El 2 tiene que ir así. El 3 también. Thank you.
Y el 4 también. Vale, ahora yo quiero. Este es el 1, el 2, el 3, el 4. El 5 y el 6 tienen que ocupar 2 hacia abajo. Sí. Tienen que tener un grid row. Que aquí es donde creo que se va a romper. Mucho más fácil de lo que yo esperaba. Estupendo, fantástico, bien hecho, buen trabajo. Pues entonces creo que puedo hacer esto sin ningún tipo de problema. Y lo único que tengo que trabajar presolar en... Es ese mundo intermedio, ¿no? Es decir, las cuatro columnas a lo mejor no tienen que entrar en... Cuatro columnas pues deberían entrar. Esto no tiene una regla aquí. Las cuatro columnas deberían entrar pues a lo mejor en 1024 un poco antes, ¿no? Las cuatro columnas deberían entrar en 1100 aves. Eso es demasiado. Columnas tienen que entrar antes. Pero esto es demasiado estrecho. Y aquí no se ve tan estrecho porque esto es bastante más ancho que lo que yo tengo puesto ahí. Ya, vale, perfecto. Voy a guardar esto porque sí que quiero quedarme con... Sí que quiero quedarme... A ver, aquí. Sí que quiero quedarme con la prueba, aunque solo sea para por ver que no voy a tener ningún problema. A lo mejor si este lo hiciese mucho más grande. Voy a probarlo. El 2. Ya sí que no. Ya sí que empezarían a no cuadrar. Bueno, con eso voy a tener que tener cuidado. No me importaría que cada vez que se entrase aquí esta distribución fuese ligeramente diferente. O sea, a lo mejor eso ya un rollo que haré por JavaScript. Cuando entre tendré varias disposiciones y le asignaré una random. Y que se apañe. Lo que haré será jugar con los que se ven primero y los demás irán todos iguales y ya está. Que eso no sé si No pasa nada, ¿no? La distribución será pues, a lo mejor los 4 o 5 primeros y todo lo demás a doble columna. Y buena suerte en la vida. Vale, pero ya sé que eso funciona. Ahora lo que me falta es ver estos tamaños, porque aquí es donde se va a notar un poco el... Realmente es aquí donde se va a notar el rollo. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Que es este y este. Lo vamos a hacer aquí. Que esto no tiene aceta. Es que yo no soy de hacer zoom así ni con teclado.
yo soy de sacar mi lupa y decir, quiero ver eso. O quiero ver eso. Me da la sensación que la peña que diseña no lo hace así. Que no pasa nada, ¿no? Pero que a veces. Pero que entre un minuto y otro se me olvida. Y claro. Vale, esto es. Y este. Vale, ahora lo voy a apañar ya mejor. Este no puede escalar. Este lo vamos a poner center y ya lo apañaré. Y ahora cuando lo mueva, no, eso, justo esto es lo que quería que pasase. Y luego ya veo cómo ajustar. Cómo ajustar la imagen. Y ponemos. Voy a utilizar la nariz de centro. Y lo vamos a dejar. Ahí Fetenaken. Y ahora habíamos dicho que estos eran 28 como 28 soles. A lo mejor 28 tendría sentido que fuese para todo. Pues le vamos a poner 28 a ver qué sale. Bueno, a lo mejor le he puesto un poquito más. El espacio es muy pequeño. Esto lo tengo que pensar mejor cómo hacerlo de los títulos. Porque estaba pensando que este iba a ser el problemático. Claro, si lo pongo 28, efectivamente. O sea, normalmente los títulos son más pequeños, pero. Pero es que hay entre este y este hay un salto. Estos son 728 y estos son 1280. ¿Sí? Venga. Es que posiblemente tenga que entrar en este modo por debajo de 1280, sin más. Entonces no debería preocuparme tanto. Lo único que debería ver es qué hacer con estos títulos que. Si esto se me va a tres líneas, pues mal. A lo mejor podríamos. Aquí está pasando algo y no sé muy bien lo que está pasando. No, pero yo no quiero. Vale. Ahí está. Lo vamos a poner ahí bajillo. ¿Cuánto estaba? He puesto para atrás que estaba un poco más.
veo que tenga seleccionado, que quiero tener seleccionado, son... Debería poder seleccionar elementos con la mente. Madre del amor hermoso. ¿Ahora sí? Sí. Dos. Y este es... Esta es la longitud. La longitud más. Vale, ¿y por qué este se ha movido? Movidos este. Ahora. Vale, entonces. ¿Aquí cuánto tenía puesto? Vale, me da igual porque lo estoy mirando abajo. Yo creo que queda guay. ¿Cuánto tiene esto? 72. Necesito pintarlos todos con saber que ahí entra, aquí va a entrar perfectamente, ahí perfectamente, si entra aquí, entra aquí, y todos los demás casos son más grandes. Esto me parece fetén. A ver. Quería hacer algo y no me acuerdo lo que es. Vale, pues entonces me voy a apuntar estos tamaños y a ver qué sentido. Bueno, voy a ajustar este. Aquí en este me voy a tomar la licencia de hacerlo a 8:8 porque no. Me da un poco de rabia que coincida con el diente, pero... Ya sabes lo que te digo, ¿no? Que... Esto tiene que medir 46. Pues esto va a ser 28. 28 no. Esto va a ser 32. Ahí el día que pueda seleccionar esto así... Es que yo creo que eso en Figma lo puedo hacer, ¿no? Prefiero, si yo me vengo aquí y digo, quiero seleccionar, da igual esto, lo invento. Justo eso no. Da igual, pongo un recuadro y digo, mira, yo es que quiero seleccionar esto. Ve, aquí me lo deja marcado. Me gustaría saber si en Figma para web pasa eso. Aunque esto técnicamente por dentro de un navegador. Vale, casi 32. Y aquí le vamos a decir: esto tiene que ser. ¿Cuánto era esto? 46. Perfecto. Pues esto va a ser 46 dividido. No vaya a ser que lo marque una vez en la vida solo. 46 dividido entre 32. Ya lo tengo. Y aquí lo vamos a trampear poniéndole 46. Claro, es que yo creo que si hago clic me lo selecciona. Es que eso me tengo que acostumbrar. O sea, porque aquí no me lo... Claro, porque estos son selectores. Pero si hago clic... Bueno, debería hacer clic solamente y ya está. Este, como no coincide, me da lo mismo. Pero yo lo voy a organizar así.
queda un poco de aquella manera, ¿no? Peso 46. Le debo haber dado al... El ratón este me trae por el camino de la amargura. Pero es que los otros ratones no me gustan. No sé, es que no se puede tener todo en la vida. Vale, y ahora decimos... Saltamos uno. A ver. Uno, uno, dos. Y este es el... Perdón. Uno, uno, dos. Este sí que es el ancho. Correcto. Ahí, correcto allí. Entonces lo que me voy a hacer aquí, como no tengo variaciones, lo que me voy a hacer es componentes con esto, pero primero voy a apuntarme los tamaños que estoy usando. A ver si tiene. A ver si tiene. A ver si tiene sentido. O por lo menos ver con qué número estoy trabajando. ¿Dónde está mi nota? Creo que es aquí. Vale, lo que voy a hacer, voy a parar un momento para echarme un café y estirar las patitas un segundico, que llevo una horita. Un momentico, vuelvo enseguida. Me voy a dejar. Tengo que hacer una pantalla de pausa con un clínico. Menos mi buena parte.
A ver cómo en qué me he quedado. Entonces, ¿por dónde iba? Iba a apuntar los numeritos. Esto es el título del post. Y vamos a empezar de arriba abajo. Vale, no sé, no tengo muy claro si tiene sentido que en un listado de iguales uno tenga. Pues sí, tiene sentido. A ver. Tiene todo el sentido del mundo porque estamos haciendo lo que es como en nuestro rollo. Entonces, estamos diciendo que esto es 32 32 y 46. Tenemos el principal, que es 32 y 46. Tenemos el chiquinino. Que es 24 y 36. En algún momento me levanto y me dejo la gafa. Aquí está. Mucho, mucho mejor dónde va a parar. Este 24 con 36. Si nos bajamos un poquito, aquí los tenemos los dos igualados, dime que sí. Sí, padre, esto es 18 y esto es 18. Me reservo el derecho a cuando esté maquetando esto, de revisarlo y decir, me parece súper poco. 18 por 26. ¿Pone 27? Sí, pero es que esto redondea hacia arriba. Y este es 18, 26. Vale, pues solo tenemos dos. Me parece mal. No tengo, eso tengo que ver cómo pintarlo luego, pero a mí me parece bien. Pues vamos, podríamos ver un post. Sí, porque el muñequito aquí no tengo muy claro. Lo malo de... Ah, estaba pensando otra cosa, nada. No hay lo malo. Vamos a poner el muñequino. El muñequino hay que ver cómo encajarlo, porque no. El muñequito hay que ver cómo encajarlo. Porque... Me lo voy trayendo mientras pienso. Porque aquí tenemos una línea recta y de repente está aquí este señor. Y eso cuando está el listado normal, tira que te va, voy a cargar. Cuando está el listado normal, tira que te va. Ahora sí sigue habiendo una línea recta. Me gustaría, no sé, hacer algo más divertido. Sí, algo que rompa un semicírculo. Sí. O a lo mejor un recuadrito. Eso no lo tengo claro. A lo mejor no es hoy el día para hacer eso.
voy a hacerme el loco y ya lo haré. Y ya lo haré lo que viene siendo. Lo que viene siendo el lunes. ¿El lunes también va a hacer este rollo? Yo creo que sí, ¿no? A ver, que iba a poner el calendario. Pero si no viene nadie. Si tengo que esperar a que venga todo el mundo. ¿Qué? No tengo muy claro cuánta gente viendo esto, porque aquí me dice que solo hay uno. Y posiblemente ese uno sea el propio Streamlabs. Que hace de moderador y está aquí haciendo compañía impoluta. Y el tema este de usuarios en el chat se me hace un poco raro, porque aquí sale un puñado de peña. Y yo no sé si esta gente está aquí realmente o no. De hecho, ¿sabes lo que hacer? No quiero hacer login, quiero entrar directamente en la URL. Porque esto es posible que mire. Lo voy a ir muteando, si acaso. Ah, claro, y aquí puedo ver si entra. Aquí sale un montón de gente que no. Porque estoy en incógnito. Bueno, da igual. Esto no se me había ocurrido hacerlo. Bueno, que salga publicidad de avatar nueva, de un trailer no me preocupa, ¿no? Claro. Ah, claro, qué tonto. Segundo, voy a traérmelo aquí, que está poniendo ahí pantalla infinita perfecto. Vale, entonces lo que quiero ver es si aquí hay que alguien más. No puedo escribir si no estoy logado, ¿no? O sí que puedo. ¡Ah, no me deja! Vale, en cualquier caso. Aquí en el chat hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aquí me pone un listado random, ¿no? De hecho, ahora hay dos criaturas viendo esto. Y cuando lo cierre debería haber una. Cuando recargue. Bueno, sí, me he perdido yo solo. A ver, tú te vas a quedar aquí. Y vamos a ver lo que está haciendo. Se me ha ido completamente lo que viene siendo el puntero, ¿eh? Vale, habíamos dicho que eso estaba guay, eso no lo íbamos a hacer. Vamos a poner un poco. Vamos a poner, me da igual cualquiera que sea.
Pero sí que necesito. Aquí la medida no está. ¿Por qué? De 146. ¿Y a cuánto está este? A 80. Eso me cuadra más. Pues 2, 3, 4. 4. Ahí está. Vale, pues vamos. No, la verdad es que podría ir haciendo estos componentes y dejarlo hecho. Voy a hacer un componente como este. Me voy a hacer uno como este otro. Haciendo componente, que si no luego se me va a hacer morar. Igual pasa que soy muy mayor para ti. Vale, eso ya lo iré rellenando ya luego en soledad. Aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo este? Este va a ser el componente imagen fake, o lo podría llamar placeholder o algo así. A lo mejor sí que le podía poner un color. O ponerle. Le podía poner un pink de estos o un lima. Es que el lima queda súper feo. No le voy a dejar el gris ese. Le voy a poner el amarillo. Y luego ya me apañaré. Y esto va a ser. Como ese. No hacemos componente, le vamos a cambiar el. No, lo que le vamos a cambiar es el nombre. Que no me mola nada. Y. Se lo vamos a cambiar aquí. Venga. Eso me lo actualiza a tope. Y entonces. Ahora vamos a ir. Yo creo que puedo seleccionar todo esto para luego borrarlo del tirón, venirme a Asset y traerme el componente. Ahí está. ¿Hemos hecho bien el componente? Sí, seguro. A ver. Esto tiene que escalar. Perfecto. Está FTN. Aquí como va más al píxel, aunque sea solo en esto, funciona bien. Vale. Correcto, y este no lo tenemos aquí. Ahí está. No encaja bien de todo, ¿no?
tienes que enganchar en la criatura porque te has movido. ¿En serio? Vale. Y ahora este. Lo vamos a duplicar. Y lo vamos a alinear directamente allí. Ya sé, con eso no. Y ahora deberíamos tener aquí un grupo de criaturas. Ya lo pongo. Y este mismo no lo vamos a traer aquí. Y lo vamos a hacer el mismo rollo. Tienes que adaptarte ahí. Tienes que adaptarte ahí, no como el otro. Y tú allí. Y tú tienes que engancharte. Pero ahí te vamos a enganchar bien. Y aquí me da que también. Ah, no. Ahí sí que ha enganchado bien. Vale. O sea, tendría que haber enganchado un poquito más abajo, pero me da igual. Cuando tenga este módulo bien hecho, ya lo apañaré. Ahí está. Este realmente lo puedo borrar. Esto lo puedo borrar, este lo duplico. Lo puedo borrar. Vale, estos son mis componentes. Que, o sea, como que los otros no fuesen, pero que estos al menos son componentes. Aquí vamos a ir borrando los cuadraditos. Y ahora vamos a hacer este bien. Podría utilizar el componente este. Con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Pues a ver, este tiene que ocupar esto. A ver, que me está fallando la matemática todo el rato. A ver. Tú estás en el sitio correcto. Y ahora, explícame tú a mí cómo ocupas 311.
porque no ha llegado hasta el final. Esto sí que tiene pinta, esto sí que tiene. Sí que tiene un número mejor. Entonces esto lo vamos a llevar. Curioso cómo da igual la pantalla que tengas, siempre tienes poca pantalla. A lo mejor es que esa pantalla era grande en su momento, pero ahora como que si tuviese 10 veces la... O sea, si tuviese 10 como esta, no sé muy bien cómo me apañaría en casa, tendría que quitar al gato y eso no... Y eso no. Esto es una uña tuya y la vas dejando por ahí, buena parte. Ah, me está dormido buena parte. Ahora nos vamos para el salón. Bueno. Si no le gusta que le deje de hacer mimo. Y cuando le digo salón, pues... No te vengas conmigo. Ea, venga, tira. ¿Eres más? Pero túmbate. Bueno, no sé yo el que se quiere quedar aquí. Buena parte. Vale, ahora estoy como a 10 kilómetros de la pantalla, porque yo tengo cuerpo y buena parte también. Entonces cada vez estamos más separados de la pantalla. Necesitaría una mesa que pudiese tener por encima de una parte. Pero claro, entonces ergonómicamente me haría mal, pero me da igual. Bueno, que me lío. El grupo 8 es nuestro rollo y ahora no lo estoy nombrando las capas ni nada porque me da exactamente. Vale, ahora. Esta imagen la quiero un poco más grande. Ahí. Y ahora lo que vamos a seleccionar esto. Es que tiene que estar tocando. Ya. A ver. Vamos a hacer una máscara aquí y que esto quede FT. Y ahora es cuando esto sí que va a encajar, no en horizontal, pero sí en vertical. Yo creo que puedo hacer así y decir este está 8, este está 10, pues hay que bajarlo 2. ¿Cómo? Vale. Ay, buena parte, estate tranquilico ahí, hombre. Es que él no quiere tumbarse. Él quiere tumbarse y que le haga mimo. Tiene un ligañón aquí que no vea. Y morderme el reloj. Esas son todas las cosas que quiere hacer mi gato. Vale, y este igual, solo que en este... Por hacerlo un poco de la misma manera. Por favor. Bueno, aparte. No puede estar así. Miau. A ver cómo nos ponemos que yo pueda hacer cosas y tú puedas estar tumbado a tu rollo. Un grupo de máscara, entonces aquí voy a meter a ver, te estás cayendo, no te puedes quedar por aparte. Venga, fuera. No, pero fuera allí. Es
que no sé, no se sabe. Se coloca mal y se va cayendo y lo tengo que estar recolocando todo el rato. No mires por la ventana en plan mal. Que esta cama te la has hecho tú. Vale, a ver qué es lo que está pasando aquí. Ahí está. Entonces, este. Yo creo que aquí le puedo decir, creo que a este le puedo decir que me lo de más que. Este es otro elemento. Porque este está hecho componente. Me quedo un poco flipado con esto porque aquí se llama. A ver. Puede ser que le cambiase el nombre y no lo pillase. Sí, que lo queremos a traer de todo. Y lo queremos a traer de todo. Se sigue llamando perfecto. Y quiero que esté ahí y ahí. Igual ha perdido el nombre como quien pierde la cartera, ¿sabes? No me parece mal. Vale, ya no tengo el componente ese misterioso que estaba ahí, que me ha dejado un poco. Vale, perfecto. Vale, pues nos vamos a llevar este y este.
tengo que ver. Tal vez esto, con el relleno de. Con el relleno de imagen es súper fácil hacerlo, pero si no me da igual. Este sí que me lo quedo, este lo voy a borrar. Tú te vienes aquí a cuando me digas. Uno de los dos no encaja. Así te lo digo. Se ocupa. Vale, sí, creo que se ve al menos. Ahí está. Ya tenemos el componente, que eso está muy fetén. Aquí tenemos la imagen y aquí tenemos el rollaque. Y el rollaque en este, lo que nos vamos a quedar es, no sé cómo llamar a esto, pero esto va a ser, debería tener, este debería tener 8 a cada lado, como eso. No quiero que escale. Voy a poner center center y este bloque, cuando lo redimensione. Perfecto. O sea, no lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. Correcto. Vale. Lo único que la imagen se ha quedado. Se ha quedado chiquitica. Vale. Y si. No, no. Vale. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Ahora, yo lo que quiero. No esté center. Yo quiero que sea left right y quiero que esté centrada. Entonces, en teoría, esto debería funcionar sin. Porque a este le estoy diciendo que escale y este no quiero que escale. Este quiero que sea left right y este quiero que sea top y bottom. Maldito. ¿Cómo le podría decir yo a esto que no escalara? Diciéndole a este elemento que no escale, que simplemente esté a lo. Pero esto va a escalar.
ya vendrán días mejores. Lo vamos a poner aquí para que quede bonito, pero bueno, realmente espérate un segundo para que quede bonito, ¿no? Esto tiene que ser. Como que 312. A ver. ¿A qué tamaño está esto? A 312, vale, pues no he dicho nada. El ancho sí que no es ese. 870. Pues vamos a ponerle a la imagen. Que esté center y que no. Ah, justo esto es lo que quiero. Justo esto es lo que quiero. Cuando sea más chiquitico, ya le digo, pues tú vas a ser 870. Le he puesto un mogollón de números. Ahí está. Entonces. Esto es el background. Este texto sí que quiero quedármelo como texto. Lo voy a llamar. Tengo ni idea cómo lo voy a llamar. Lo voy a hacer Rogen. Y ahora pensaré cómo lo llamo. Como elegir nombre es como lo peor, ¿no? Este. Lo va a ser. Pero en texto. Y este tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si lo podemos poner aquí pegadico. A ver, ¿con cuál te está alineando? ¿Por qué todas estas criaturas no están a alineadas? Es algo que me fascina. Así, desde el cariño. Perfecto. Vale, aquí tenemos que hacer un poco lo mismo. La imagen lo que tenemos que decir es que sea center. Ahí está. Este. Realmente debería dar igual cómo esté esto. Si le digo que la imagen no. Y este lo queremos abajo a la derecha. Lo he puesto al revés, pero yo me entiendo. Más o menos. Vale. Lo de la imagen está funcionando bien. ¿Por qué? ¿Por qué te mueves? Ah, vale. Que se mueve mientras. Se mueve mientras y mientras no. Queremos este texto y queremos hacerle el rollback en este, hacerlo un estilo. Y este estilo va a ser el main, pero va a ser el título, pero no va a ser el.
Este va a ser post title de esto. ¿Y tú bien? No. A top. Y ahora sí que vamos a hacer esto un componente. Voy a ver si, vale, esto, ¿puedo renombrarlo todo a la vez? No, padre. Venga. Pues este va a ser VG1 y este va a ser VG2. Regreso. Este es nuestro texto, que no le pienso, no le pienso cambiar el nombre. Esto va a ser el título. Aquí lo vamos a llamar igual. Y esto es el... Y este igual. Y tú vas a ser el... Y tú vas a ser... el post. Esto. Control K para uno. Te digo control K, pero es comando K. Y para adelante. Bueno, sí que parece que hay más gente en el chat. Decid hola. Voy a decir hola yo primero, mejor. Ahí. En plan venimos en el shot de paz. Bueno, nadie tiene que hablar si no quiere, ¿eh? Faltaría más. Pero si estáis aquí y le estáis echando un ojo, saludad. ¡Ah! Vale, estos dos. Estos dos componentes ya están. Pues vamos a usarlos, ¿no? Actualizamos, quitamos y quitamos. Y ahora nos vamos a traer los componentes. Solo estos componentes. Aquí, no, aquí lo debería ir pudiendo organizar, ¿no? Bam. Yo puedo seleccionar estas dos criaturas. Y las puedo agrupar. Y vamos a hacer un grupo que sea. Quizá sea el de la home. Por ejemplo. Vale. Llevan siendo las 2 horas, aunque he empezado más tarde, pero bueno, voy a colocar esto, voy a hacer un poco de... ¿Por qué he metido este también aquí? Ese no me... Voy a hacer un grupo solo para ese. Que va a ser como las cosas de... como cosas de casa, ¿no? Y para este también voy a hacer uno, ya que estoy. Posiblemente luego en el footer tenga más cosas. Esto, y me gustaría dejármelo como un poquito organizado, ¿no? Aunque ahora mismo la licencia debería ir también aquí en el footer. Y estos son componentes genéricos. Venga, a ver. Vale. Entonces tú te vas a poner aquí y tienes que estar alejado. Son 24, ¿no? Como eso.
este lo tenemos que poner aquí. Ese lo vamos a alinear con las criaturas, porque no te alinea solo. Puede ser que se lo haya quitado. Vale, me da igual. Lo bajo, lo subo, le digo que se ponga con este y ya lo tenemos. Pero ya son componentes todo, ya no es... Y luego tendría que hacer lo mismo. Esto lo voy a quitar. Sí, solo voy a hacer estos dos componentes, que van a ser el... Aquí yo creo que no le haría daño en algún sitio tener un componente. Lo voy a quitar para... Igual para ir rompiendo, podría hacer así, ¿no? A ver qué es lo que ha pasado aquí. Ah, porque esto no es componente. No pasa nada. O sea, lo que estaba diciendo es que aquí a lo mejor sí que molaría tener uno alargado. Entonces voy a echar esto para atrás. O voy a rescatar este y este. Vale, aquí tengo. Aquí hay algo que no ha ido. Que no ha ido bien. A ver. Tú y tú. O voy a quitar. Voy a poner esto hasta aquí. Y vamos a pegar de nuevo. Sí que me interesa tener este, aunque no lo haga de lado a lado. Así que lo que vamos a hacer es quitar este de aquí. Y este no lo vamos a traer aquí. Porque en largo nunca voy a tener un título tan 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 larguísimo como este. Pero en cortico sí quiero ver cómo funciona. Vale, pues el próximo día terminaré de hacer los componentes de eso. Hoy al final lo que hemos hecho, o lo que he hecho, ¿no? Es un poco, eso lo puedo dar así, se ve todo, ¿no? Es un poco plantear... los títulos, los tamaños y cómo ir colocándolos. Hemos creado o he creado componentes de todo esto y he probado que en mi rollo puedo hacer este tipo de composiciones sin ningún problema. Pero tú ya sabías que podías hacerla. Saberlo y saberlo son dos cosas diferentes. Ahora lo sé y antes pues lo sabía solamente. Aquí los tamaños no encajan porque aquí me vine muy arriba y el ancho lo puse cortico. ¿Qué vamos a hacer el lunes? El lunes vamos a terminar estos componentes y vamos a meternos con un post. Por ejemplo. Nos metemos con un post y vamos a ver qué tipo de contenidos quiero. Y sobre todo, o sea, vamos a ver esto interlineado, a ver qué tal, porque aquí no me queda muy claro. Y vamos a ver cómo solucionar este rollo, ¿no? Porque sí que, no, o sea, sí que me gustaría que alguien pudiese decir, tu post me ha parecido fetén o te odio, ¿no? Ahora, antes lo tenía enganchado con Twitter, pero bueno, pues eso. Entonces, ahora mismo esto lo que hace es que intenta abrirme Gmail. No sé muy dónde lo va a abrir. Ah, perfecto. Y me lanza un mail con...
con algunas cosillas. Aquí le ha faltado los hashtags. Maldito hashtag. Bueno, eso ya lo... Ya lo... Realmente el hashtag dentro del cuerpo del este me viene dando igual. Sí que me gustaría saber qué es lo que ha pasado. ¿Por qué se ha perdido el hashtag? Quizá por el espacio. Bueno, no pasa nada, eso ya veré cómo lo arreglo. Pero sí que querría, estuve mirando uno. ¿Qué hace la gente con los comentarios de los estáticos? Y había un post bastante interesante en el que daba mogollón de opciones, ¿no? Pues meterle un discus ahí a Cholone o una solución alternativa. Algunas son de pago, que no es que esté en contra de pagar. Pero es que yo aquí tengo, o sea, ni siquiera tengo métrica, o sea, no sé si esto tiene, si esto, no sé si esto se lo lee a alguien. Y cuando ahora, o sea, me refiero que cuando ahora pierda el darle bombo por Twitter, por bombo menos, ¿no? Pues supongo que habrá menos acceso, pero bueno, antes no teníamos Twitter y aún así teníamos los blogs, así que supongo que eso funcionará. Pero sí que me gustaría tener algo de comentarios. Me gustaría que quedase claro qué es lo que va a pasar, y aquí no me parece que quede suficientemente claro. Me gustaría ponerlo más bonito y tal. El formato del post sí que va a ser igual. Quiero una cabecera grande. Quiero el título. El título seguramente lo mueva a una cosa como esto, como ese deja tu comentario, y este el título ahí abajo, que eso lo estuve probando ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo. Y me gustaría poner la tipografía bonita. Si no se lee mal, pero a lo mejor me parece que está un poco separado de más. Y sobre todo me gustaría plantear qué tipo de contenido quiero aquí, ¿no? Porque sí que me gustaría hacer un bloque de... Pues cuando he escrito un poquito de más, poner algo que quien entre lo lea y sepa un poco de qué va a ir el rollo, ¿no? Y luego decida si quiere seguir leyendo o no quiere seguir leyendo. Me gustaría poder tener código, y a lo mejor me gustaría ver cómo hacer para meter las imágenes. Esto será ya el lunes. Lo que voy a hacer en vivo es voy a hacer la portadica. Que la tengo aquí. Que estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado. Es una tontería, pero con una foto buena y una sonrisa se hace maravilla. Entonces, esto debería marcar 79. Qué osado. Con impares. Y entonces aquí lo vamos a decir, esto es el 4 y lo vamos a generar, y ahora ya lo tenemos listo para cuando corte, ponerlo en el vídeo, ponerlo en la descripción, los créditos de quien ha hecho la foto. Lo voy a mostrar. La foto esta está en Unsplash y en teoría debería verse aquí en los likes. Esta. La he hecho... No tengo ni idea de que la he hecho. Esto no debería... Ah, Francesco. Ah. La foto genial. Y me gustó mucho. Y con lo de haciendo limonada como que queda muy bien. Voy a cortar aquí. No tengo todavía... Solo tengo tres pantallas. Tengo la de empezando, que le falta sonido. La de trabajando. Y cuando tengo que poner algo que no... Que no se ve. O sea, o que no se debería ver. Entonces, nada. A los que habéis venido, gracias por venir. A los que lo veis luego... Estupendo, si queréis dejar algún comentario, contar cualquier cosilla o
No me gusta lo que estás haciendo. ¿Por qué utilizas ese amarillo? Sabéis dónde encontrarme. Voy a decir adiós por el chat aquí. Pues voy cerrando. Y una parte nos vamos al sofá. A una parte se ha dormido. Aparte, ahora voy a cerrar, voy a recoger, me voy a ir al sofá. Este se va a despertar. Va a decir, ¿dónde estoy? Y va a empezar a maullar. Pero bueno. Voy cerrando, voy a poner una sonrisa para terminar. Adelante. Voy cerrando, que le voy a dar ya, ¿eh?